Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, pues en el video pasado vieron los nuevos integrantes de la familia. Pues fue un regalito que me mandaron mis amigos de Biofila. La verdad me encantaron, están muy muy padres las nuevas mantis. Son unos animales que la verdad me gustan bastante, se me hacen animales muy interesantes. Y pues bueno, como les había mencionado, son excelentes animales para principiantes, para niños, para cualquier edad que quieran un animal fácil, sencillo, sin tantos requerimientos de que dé temperatura, etcétera. Bueno, pues las mantis son una excelente opción. Lo que vamos a hacer hoy es darles de comer para que vean cómo. Aún no tengo resuelto cómo les voy a dar, pero me la tengo que ingeniar. Más o menos como que ya descifré. Aquí pues el botecito trae esta cinta, entonces me imagino solo se destapa y ya las mosquitas vuelan al tope y ya las atrapamos, pero pues bueno, voy a descifrarlo de una vez, porque sí les tenemos que dar de comer, irnos acostumbrando. Me parece que ya hicieron muda, miren. Esta aquí en el fondo, miren, ahí hay un cacho de muda. Esta también tiene muda. Por ahí había visto otra. Pero bueno, a lo que creo es así. Sí llegaron a mudar, lo cual está perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir ayudando a su desarrollo, así que vamos a dar de comer. A ver, vamos a empezar con estos que están más grandes. Lo que imagino es, hay que abrir un talamantis. Necesito hacer que se suba a la malla, pero aquí hay que abrir. Esperen que tiene masking. Ahí está, ya se abrió. Entonces, una vez que abrimos esto así, vean, aquí está, es esta cosititita. Está súper, súper pequeñita. Está bien, bien padre. A ver, tenemos que quitar esta por completo. Ok. Tú, ahí quédate, es para allá. Eso. Ahora vamos a agarrar nuestra mosquita y vamos a destapar esto aquí. Pero esto lo tenemos que poner así. Ah, oh, se rompió. Carajos. Ok, así se abre, esto se pone así y tienen que salir algunos mosquitos. Ahí salió una, me imagino que con una, ¿no? Y hay que hacer que se suba a la pared. Aquí ya va en la pared. Estoy saliendo de más, creo. Ahí está. Ya está como por hasta acá al fondo. Y ya que está al fondo, simplemente ponemos nuestra mantis con mucho cuidado. Y volvemos a enderezar. ¡Ah! Ya no me dio tiempo. Ya no me dio tiempo de grabar, pero sí, justamente así, miren. Ya se le está comiendo. Miren nada más, qué padre. Ya se le está comiendo. Así de fácil se alimentan estos animalitos. No se me salió ninguna. Miren nada más lo asombroso que se ve. Lástima que en esta cámara, voy a ver qué tan cerca, lo más cerca que pueda grabar. Hasta ahí. Si acerco más se va a perder. Voy a tener que comprar un lente en el cual me pueda acercar muchísimo más, un macro. Pero vean qué padre, con sus manitas la atrapó. Super voraces entonces, ¿eh? Perfecto, entonces así lo tengo que hacer con cada una. Es un poco lento, obviamente, hay que tener mucha calma, pero vale la pena poder admirar el verlas cazar, el verlas comer. Se ve increíble. Vamos a ver si con otra puedo grabar justamente el momento en el que la agarra. Miren, ¡ay! ¿Por qué? Son demasiado rápidas.
Son muy, muy rápidas. Apenas ven la mosquita pasar y se la avientan. Demasiado rápido. Eso quiere decir que tenían bastante hambre. Es imposible grabarlas, es imposible agarrar justamente el momento, porque apenas estoy cerrando la tapa, ya la agarraron. O sea, ven tantito movimiento, es que tiene una vista increíble. La vista que tienen las mantis es otro nivel, entonces apenas ven la mosquita y van tras ella. O sea, no es así de que, ay, que me pase enfrente, no, en cuanto la ven, ellas mismas van a atraparla. Entonces es imposible captar justamente el momento en que la atrapen, pero bueno, voy a seguir intentando. De todas formas, voy a alimentar a todas. Vamos a ver si con esto sí logramos captar. La mosquita está acá arriba. Vamos a ver. Y algo que sí tienen que tener en cuenta es que son muy, muy rápidas. O sea, la saco tantito y se echa a correr. Entonces tienes que vigilar tanto la mosquita que entre al bote, como vigilar a la mantis, porque se echan a correr. O sea, literal ya estaba hasta allá por las hojas. Entonces sí tienes que tener un ojo en la mantis y un ojo en la mosquita. Vamos a ver. Y también tienes que tener mucho cuidado de no aplastarles las patitas al momento de, pues, de cerrar el topercito. Miren. Ya la vio. Vamos. ¡Ay! Se ve genial. Está muy, muy chido esto. Déjenle, termino de dar de comer a todas y acabamos. Miren estas son las fantasma. Vean qué bonitas están. Precioso, o sea, vean la diferencia. O sea, no tanto el tamaño, sino la forma. Vean cómo se contonea para hacer creer que es una hoja seca. Están muy, muy chidas. Listo, pues ya todas comieron. A esta se me fueron dos mosquitas, por eso es la que está ahí caminando, pero se está comiendo otra. Esa y esta, estas dos faltan por agarrar su mosca. Esta ya se la está comiendo. Esta también ya se la está comiendo. Y pues las verdes, luego se las acabaron.
Entonces, como pueden ver, es algo bien, bien interesante, bien entretenido el darles de comer. Es algo muy, muy padre el ver cómo cazan, cómo se avientan hacia la mosquita. Y pues bueno, conforme van creciendo se les van dando presas mucho más grandes. Ahorita son moscas de la fruta, después grillo, cucaracha, etcétera. Pero la verdad es que está muy, muy chido. Entonces, si quieren ver esto en vivo, compren una, contacten a mis amigos de Biofila, pueden contactarlos ya sea en Facebook o en Instagram. En el video pasado no les dejé su Instagram porque lo acaban de abrir, les dije que lo abrieran, pero ahí está su Instagram, les pueden mandar un mensaje para que les vendan una de estas hermosas mantis religiosas. Son unos animalitos increíbles, o sea, de verdad me encantaron, estoy bien feliz. Yo creo que estas grandes les voy a echar otra mosquita porque ya están mucho más grandes y se las acabaron súper rápido. Pero no inventen, o sea, estoy encantado con estos animalitos. Ahí lo tienen, mis amigos. Tal y como lo han visto los documentales de Discovery Channel, Animal Planet y todos esos canales donde se puede ver a la mantis religiosa cazar. Bueno, pues aquí ya lo pudieron ver. Y si quieren experimentar esto en vivo, pues bueno, pueden hacerse de una con mis amigos de Biofila. La verdad es que está muy, muy chido. Y pues ya las quiero ver crecer, ya quiero ver cuando sean grandes atrapar una presa mucho mayor. Está increíble, y son animales muy curiosos. Como les digo, hay que tener mucho cuidado, más que nada, porque cuando tú la sacas, se echan a correr, ¿eh? O sea, la mantis se va y si te descuidas, la pierde. O sea, está tan pequeñita y se pueden camuflar tan fácilmente. Por ejemplo, las verdes a lo mejor aquí se pueden ver un poquito más. Las negras, miren, o sea, aquí tengo piezas negras y todo eso. Si se van al tronco, díganles adiós, ¿eh? O sea, ya no la vuelven a ver. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado en ese sentido cuando alimentan. Sí tienen que estar bien al pendiente. Todavía ponerle más atención a la mantis que a la mosca. Si se les van 5 o 10 moscas, no pasa nada. Si se les va la mantis, adiós, ya no la vuelven a ver. Entonces sí es algo que tienen que tener en consideración, el tener estos animalitos. Sí es más que nada al momento de alimentar, estar bien al pendiente de ellos. Fuera de eso, son súper fáciles de alimentar, súper fáciles de tener, de mantener. Así que yo personalmente, si quieren un animalito de estos, se lo recomiendo muchísimo. Está bien, bien divertido, ¿vale? Así que espero que les haya gustado este video. Espero que hayan disfrutado el ver cómo caza una mantis religiosa. Yo sé que lo han visto muchas veces en documentales, pero verlo en vivo es otra onda. Así que se lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Así que cuídense mucho. No olviden suscribirse a este canal, dejar sus comentarios. No olviden lanzarse a mi otro canal que se llama David Asad, suscribirse también, dejar sus comentarios. Y nos vemos para la próxima. Déjenme en los comentarios, por favor, qué tal les parece esto, el cómo alimentamos a las mantis. Y por favor, compartan este video, ¿vale? Así que cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Los quiero. Bye.